Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estamos en geografía de tercero de la ESO, en el tema del mundo urbano, es decir, la geografía que se encarga de las ciudades, y a continuación trataremos y analizaremos los conceptos y aspectos de la morfología urbana de una ciudad. De entrada, advertimos que cada ciudad tiene su propia morfología o aspecto físico que la hacen diferente del resto. ¿Cuáles son los condicionantes para adquirir dicha fisonomía particular? Pues bien, son un total de cuatro que a continuación especificamos. Hablamos pues del emplazamiento, que es el lugar donde se alza y está relacionado íntimamente con su historia, y así pues las ciudades defensivas se levantan sobre colonias, mientras que las comerciales se anexan a zonas con salida al mar o portuarias y vías terrestres. Actualmente el emplazamiento de nuevas urbes se concibe en base a la planificación de las vías de comunicación terrestres, marítimas y aéreas. También el plan urbano representa gráficamente la superficie urbana, es decir, las calles, plazas o jardines y las construcciones, a saber, edificios. Suelen tener una tipología en base a tres categorías: irregular, es decir, desordenado o caótico; cuadrícula, de base romana y geométricamente trazado a su cartabón; o radiocéntrico, concretamente con una estructura articulada a una parte central desde donde se irradian el resto de vías en forma concéntrica y radial. En cuanto a la edificación, hablamos de la composición y disposición de los edificios que componen la ciudad, es decir, su altura, agrupamiento y apertura de los mismos. Respecto a los usos del suelo, si tiene un carácter comercial, residencial, industrial, de servicios o financiero, básicamente. Bien, hasta aquí nuestro video tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en clase. Something like the fishing, something like the fowling, something like